Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, el lugar en donde le damos a conocer algunas de algunos de los acontecimientos más importantes que surgen dentro de algunos de los municipios de la región y, por supuesto, también de los distritos 7 y 8, con cabecera en San Martín Texmelucan y San Andrés Cholula, respectivamente, al igual que dentro de lo que son algunos de los lugares dentro de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Dentro, pues prácticamente de aquella zona hasta donde llega la señal de este canal. Antes de dar comienzo a toda la información, como ya lo sabe, le damos a conocer nuestro avance informativo para que conozca las notas que aquí le estaremos desglosando dentro de los próximos minutos. Esto es Noticias al Día, bienvenidos sean. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más del avance informativo de Noticias al Día. Exhorta CESA e IMSS a población vulnerable a vacunarse contra la influenza. STACOVAD advierte paro en Santa Cruz, Tlaxcala. En Nativitas han regresado a clases. Cambiarán más del 70% de luminarias en Texmelucan. Detienen a sujeto que asaltó a mariachis en Moyotzingo. Autoridades de Tlahuapan tomarán medidas contra tala ilegal en la región. Se integran 30 nuevos elementos a la seguridad pública de San Andrés Cholula. Ayuntamiento de Domingo Arenas realiza jornadas de labor social. Inaugura Carlos Morales obra de rebombeo de agua potable en el Popoalco. Autoridades de Huejotzingo inauguran aulas en el Jardín de Niños Guelaguetza de Atesca. Entrega edil de Huejotzingo dos aulas en Telesecundaria de Santa María Atesca. Este fue el avance informativo para la emisión de este miércoles en Noticias al Día. Que tenga un excelente día. Gracias. Bien, comenzamos con toda la información que le hemos preparado para este día y por supuesto dándole ahí a conocer en lo general algunas de las noticias que seguramente serán de su interés y que por supuesto tienen que ver con algunos de los municipios del vecino estado de Tlaxcala. En nuestra primera nota, exhorta CESA e IMSS a población vulnerable a vacunarse contra la influenza. Durante la temporada preinvernal y en la época donde se registra el descenso de temperaturas, instituciones del sector salud del estado aplicaron el biológico contra la influenza para proteger a la población de esta enfermedad. A la fecha, la Secretaría de Salud tiene disponible el biológico solo para mujeres embarazadas, por lo que la jefa del Departamento de Epidemiología, Verónica Ortega Gutiérrez, exhortó a este grupo a acudir a las unidades médicas para que se les aplique la vacuna contra la influenza. Así que hasta el momento, pues ya se han vacunado, se han aplicado 185.565 dosis de vacuna antiinfluenza, que representa el 107.28% de logro, o sea, ya se rebasó la meta. Sin embargo, la Secretaría de Salud se hace un llamado, todavía falta un grupo de riesgo que queda pendiente, en el que hemos tenido poca participación, que son las mujeres embarazadas. Por tal motivo, solamente se estará aplicando vacuna antiinfluenza a ese grupo de edad únicamente. En lo que va de la temporada invernal, el sector en la materia no reporta defunciones por esta causa. En las unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, se han aplicado más de 86.000 dosis a la población derechohabiente y no derechohabiente, lo que representa un avance del 98%. Los grupos de riesgo como menores de 5 años, adultos mayores, el personal de salud, mujeres embarazadas y personas que presentan enfermedades crónicas aún pueden solicitar la aplicación del biológico, dijo la coordinadora de información y análisis estratégico, Sofía Reyes Niño. Pues prácticamente estamos hablando de 3.000 dosis disponibles en algunas de nuestras unidades. Así es que si hay personas que todavía deseen vacunarse, todavía tenemos un poquito de vacuna. Pueden acudir con su cartilla nacional de salud, por supuesto, derechohabientes y no derechohabientes, para que se vacunen de esta temporada invernal. Van compuesto específicamente de tres virus de la influenza. Ahorita, por ejemplo, el que tiene nuestra vacuna es el que fue muy grave, el H1N1. Ya la contiene esta vacuna. También tenemos el H2N3 y también, por supuesto, el virus de la influenza B. ¿Qué quiere decir? Pues que va a protegernos contra este tipo de virus. Y nada más contiene tres, ¿sí? Entonces, los virus
de la gripe normal son más de 100, tenemos cientos de virus que no van a contener la vacuna, pero sí va a contener el que con estudios que se realizan a nivel mundial, cuál es el que va a estar y va a estar más agresivo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé para la temporada invernal 55 frentes fríos que entrarán a la República Mexicana. De ahí que la jefa del Departamento de Epidemiología exhortó a la población tlaxcalteca a evitar automedicarse, acudir a la atención médica ante síntomas como fiebre mayor de 38 grados, dolor de cabeza y muscular, de aparición súbita y consumir frutos ricos en vitamina C. Los pequeños que salen a las escuelas muy temprano, o todas las personas que tenemos que salir muy temprano, pues abrigarse adecuadamente, aun cuando a mediodía esté el sol brillante, ¿verdad? Es importante también para evitar tener defunciones por intoxicación por monóxido de carbono, la utilización, no recomendamos la utilización de anafres ni calentadores dentro de la habitación, sobre todo si no tiene ventilación, ¿sí? Este tipo de calentadores que utilizan leña o carbón y que producen humo, es un riesgo inminente para la población. La vacuna antiinfluenza se debe aplicar cada año, ya que es el refuerzo para proteger el sistema inmunológico del organismo. En más de la información y yéndonos ahora sí dentro de algunos de los municipios de lo que es la zona sur de Tlaxcala, advierten paro en Santa Cruz, Tlaxcala, y en Nativitas regresan a clases. Pese a que este martes se anunció que no habría huelga en los 24 planteles del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, COBAT, al retomarse el diálogo entre el sindicato de docentes y la directora general, esta misma mañana el plantel 14 con sede en Nativitas se reportó en paro técnico, por lo que desde las 7 horas no hubo clases para los alumnos de ese turno. Sin embargo, después del paro técnico que el plantel 14 del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, pues los alumnos del turno vespertino supuestamente tendrían clases normales, mientras que personal agremiado junto con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres, STACOBAT, Miguel Contreras Montiel, advirtieron con detener las clases en la sede de Santa Cruz, Tlaxcala. Y es que así, el plantel 12 del COBAT en Santa Cruz, Tlaxcala, también podría entrar en paro técnico por el rechazo que tiene el personal sindicalizado de este sistema contra la directora general Josefina Espinosa Cuellar por el reparto indiscrecional de la carga horaria a más de 800 profesores. Finalmente, el secretario general del STACOBAT dio a conocer que mantendrán paros técnicos de manera escalonada en el resto de los planteles, por lo que el día de mañana pues se pretende suspender las actividades en las sedes de Papalotla y El Sabinal, ese último en la capital tlaxcalteca. Pues ahí la información referente pues a estos planteles del COBAT dentro de lo que es allá el vecino estado de Tlaxcala, dentro pues para lo que será prácticamente este jueves ya dentro de este lugar. Por otro lado, cambiarán más de 70 luminarias en Texmelucan. 70% de las luminarias allá en San Martín Texmelucan. Con una inversión de 161,749,000 pesos, el gobierno municipal que preside José Rafael Núñez Ramírez inició en días pasados en la calle Pablo L. Isidar de la colonia Álvaro Obregón el cambio del actual sistema de alumbrado público por uno de LED de alta eficiencia enérgica, lo que dará como resultado mejor alumbrado, más seguridad en las calles y un ahorro en el consumo de energía ante Comisión Federal de Electricidad. Esta acción contribuye en materia de mejoramiento urbano, pero sobre todo para la seguridad de las familias texmeluquenses, quienes caminarán por calles iluminadas. Se instalarán así 7,517 luminarias en la cabecera municipal, así como las juntas auxiliares. El presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, señaló que la seguridad de Texmelucan no solo es tener más policías, sino tener calles iluminadas, mejor educación, parques y jardines dignos, entre otros aspectos, así como una sociedad bien organizada que denuncie los actos delictivos. El cambio total de estas luminarias está programado para concluirse a finales del próximo mes de marzo. Dentro de más de la información con la cual, pues bueno, hemos entrado de lleno a lo que es el Distrito 7, detienen a sujeto que asaltó a mariachis en Moyotzingo. Luego de haber asaltado a los integrantes de un mariachi
Ángel Ramírez Clasca fue detenido por la Policía Municipal de San Martín Texmelucan en la calle Primavera, perteneciente a la comunidad de Santa María Moyotzingo. La captura de este sujeto de 28 años ocurrió luego de que fuera reportada una riña entre diversas personas, por lo que al arribo de los uniformados confirmaron que los vecinos habían hecho la detención del sujeto que atracó a los músicos, quienes fueron contratados para los festejos patronales. De esta manera, las víctimas señalaron a Ramírez Clasca de haberlos despojado de un teléfono celular y 10 mil pesos en efectivo, ante lo cual fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público para, pues bueno, resolver ahí lo, pues este tema con este sujeto, quien hubiera ahí atracado a estos mariachis. Así es que si usted lo conoce, también haga su denuncia. Autoridades de Tlahuapan tomarán medidas contra la tala ilegal en la región. Ante los diversos acontecimientos suscitados de o por administraciones pasadas, el alcalde Joel Díaz Ramírez manifestó que a fin de abatir la tala clandestina, en próximos días se estaría clausurando un aserradero que opera fuera de la ley en el municipio, y es que dijo que esta actividad es un daño para la naturaleza y se trata de un delito. Por ello aseguró que en lo que va de su administración, aunque se han recibido 5 solicitudes para abrir negocios de este tipo, todas han sido negadas a los interesados, exponiéndoles el argumento y haciendo conciencia del daño al medio ambiente y de la responsabilidad que implica. Ramírez Díaz enfatizó que a casi un año de su administración, la seguridad pública ha detenido a dos unidades, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público, ya que presuntamente estaban ligadas con la tala clandestina. Sin embargo, no ha habido detenidos por este ilícito. Asimismo, dio a conocer que en este tema se han sostenido reuniones de coordinación con los diferentes comisariados ejidales de las juntas auxiliares, a fin de mejorar las estrategias de vigilancia, para lo cual también dijo se construirán 2 módulos de vigilancia en las comunidades de Mocholáhuac y Tianguistenco, así como 6 cámaras más de videovigilancia para que se complete un circuito de 12 equipos que permitan a la Policía Municipal tener control sobre el flujo de vehículos dentro de los principales accesos al municipio, principalmente para detectar y dar seguimiento a los delitos como la tala ilícita y el robo. Finalmente, el municipio afirmó que en el municipio solo existe un aserradero que cumple con los requisitos necesarios para operar. Sin embargo, el ayuntamiento ha dispuesto de una unidad de seguridad pública en las inmediaciones de este establecimiento con el fin de verificar que no ingrese madera de procedencia ilícita. Con esta información concluimos este primer bloque, que bueno, pues ya le hemos venido dando seguimiento de alguna manera, así como en las emisiones anteriores, para irnos a una breve pausa y por supuesto invitándola a que siga dentro de esta transmisión, porque pues así concluimos con la información dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, hasta donde llega la señal de este canal, principalmente algunos de los municipios de la zona sur y dentro de algunos de los municipios también de el Distrito 7 con cabecera en San Martín Texmelucan. Pero bueno, le hacemos la invitación para que continúe con nosotros. Regresamos después de este corte. El Carnaval de Huejotzingo trata de una festividad de música y danzas donde el amor y el romance se hacen presentes en este singular espectáculo. El desfile de los diferentes batallones, zapadores, indios serranos, franceses, zacapuazclas y turcos, perteneciente a los 4 barrios, da inicio a este singular evento, haciendo gala de su vestimenta, misma que es confeccionada por las manos mágicas de las mujeres huejotzingas. El momento más esperado es la representación del rapto de la hija menor del corregidor por el legendario bandido Agustín Lorenzo y su gavilla. Simboliza así el desafío a la autoridad y entre el regocijo del pueblo que festeja el triunfo del bandido. El primer casamiento indígena es otra auténtica representación teatral del carnaval, el cual se representa de la manera que aún a través del tiempo se lleva a cabo en los pueblos cercanos a Huejotzingo. Prepárate a disfrutar de esta extraordinaria aventura en esta legendaria e histórica ciudad, rica en tradiciones. Y déjate consentir por la alegría que emana en cada uno de los participantes en la celebración del Carnaval de Huejotzingo.
Con una inversión de poco más de 565 mil pesos, el Ayuntamiento de Domingo Arenas inauguró la construcción de drenaje sanitario en la calle Tomalintla del municipio. Una obra de 854 metros lineales de tubo corrugado de 8 pulgadas con 19 pozos de visita para el beneficio de 100 personas. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Un gobierno para todos. En nuestro carnaval, una fiesta única en su género, se le da rienda suelta a la alegría, pero también debemos demostrar nuestros valores para prevenir riesgos, tanto para danzantes como turistas. Por eso, si eres un verdadero Huejotzinca o nos visitas porque te gusta nuestro carnaval, no utilices rifle de dos o más cañones. Dispara siempre hacia arriba y sin introducir objetos ajenos. Usa trajes tradicionales completos. Respeta las indicaciones de tu batallón. Modérate en la ingesta de bebidas embriagantes, pero sobre todo, no incites a la violencia, sino a la fiesta, la convivencia y el respeto hacia nuestros semejantes. Porque el carnaval es de Huejotzingo y Huejotzingo somos todos. Gracias por continuar con nosotros, estamos de vuelta dentro de este espacio informativo de Noticias al Día. Pasamos a la información de algunos de los municipios del Distrito 8. Se integran 30 nuevos elementos a la seguridad pública de San Andrés Cholula, en el marco de la permanente coordinación metropolitana, en la que el alcalde de la ciudad de Puebla, Tony Gali, tomó protesta a 116 cadetes que conforman la 11ª generación de policía preventiva para el municipio de Puebla. También se graduaron 30 nuevos elementos que se integran o quienes se integran a la seguridad pública de San Andrés Cholula, quienes tomaron el curso de formación inicial para policía preventivo en la Academia Municipal de Puebla. Los recién ingresados fueron recibidos por el alcalde Leoncio Paisano Arias en el Complejo de Seguridad Pública Municipal, en donde destacó que su incorporación fortalece la seguridad en este municipio, tanto en las colonias, inspectorías y juntas auxiliares, como en los sitios turísticos y de gran afluencia de personas. Las generaciones que egresan y se integran a los cuerpos policiales de ambas ciudades han sido capacitadas en protección ciudadana, manejo de armas y vehículos, protocolos actualizados, derechos humanos, marco jurídico que fundamenta su labor diaria, proximidad social y prevención del delito. Además, han sido preparados para enfrentar con éxito los retos que implica la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio en 2016, en materias como cadena de custodia, embalaje, juicios orales, entre algunas otras. Hay información respecto pues a estas personas que estarán pues ya dentro de lo que es el equipo policíaco allá en San Andrés Cholula. Por otro lado, Ayuntamiento de Domingo Arenas realiza jornadas de labor social. Al estar 100% comprometidos con la población, el edil de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz, dio a conocer que a partir de este año y dentro del último día o el último domingo de cada mes, los integrantes del ayuntamiento que encabeza estarán realizando diversas actividades de labor social, entre las cuales destacó la limpia de calles, reforestación, rescate de espacios públicos, entre otros. Todo ello para el beneficio de la población, a quien además hizo la invitación para participar dentro de estas jornadas, así como para estar presentes en lo que será su próximo informe de actividades correspondiente al primer año de gobierno, el cual se realizará el domingo 15 de febrero a las 10 de la mañana. Estamos coordinando que todos los compañeros de la administración pública generen una labor social mensualmente. Todos los compañeros pueden, las actividades son distintas, ¿no? En esta ocasión, en lo que correspondió al mes de enero, fue el tema de la limpia de cunetas y demás situaciones de basura.
Pero vienen temas de reforestación, temas de pintura, temas de rescate de espacios públicos. Son distintas actividades que se van a ir realizando. Y obviamente se les irá informando a la ciudadanía también. Entonces confiamos en su colaboración para que rescatemos al municipio y tengamos un municipio digno. Regularmente son por la mañana, en el transcurso de la mañana se están dando. Y bueno, en esta ocasión nos tocó el domingo. Estamos coordinando que pudiera ser los últimos domingos de cada mes o los últimos días de cada mes. Pero al final cada mes tendría que hacer una labor social por parte del ayuntamiento para el bien del municipio. Los esperamos para el informe de gobierno el día 15 de febrero, es domingo, a las 10 de la mañana, pues para que estén atentos a la situación que guarda el municipio financieramente, cómo lo encontramos, cómo ha avanzado y también, bueno, saber que estén enterados en qué hemos invertido cada uno de los ingresos que hemos tenido de este municipio. Continuando con más de la información y pasando ahora dentro a otro de los municipios que conforman el Distrito 8 dentro de lo que es el Estado de Puebla, inaugura Carlos Morales obra de rebombeo de agua potable en Nepopualco. En días pasados y ante la presencia de los habitantes de Santa María en Nepopualco, el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez dio por inaugurada la obra de rebombeo de agua potable, misma que ha de beneficiar a más de 2,000 personas. Por otra parte, y dentro de esta misma junta auxiliar del municipio de Huejotzingo, Morales Álvarez también hizo entrega de material para construcción a las autoridades auxiliares, por supuesto, de Nepopualco. Continuando con otra de las notas referentes a las actividades que ha venido realizando últimamente el Ayuntamiento de Huejotzingo, autoridades de Huejotzingo inauguran aulas en el Jardín de Niños de Guelaguetza de Atescac. Este martes, en gira de trabajo por la Junta Auxiliar de Santa María Atescac del municipio de Huejotzingo, el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez, en compañía de directivos y regidores del ayuntamiento que encabeza, así como de alumnos, padres de familia y también, por supuesto, directivos del Jardín de Niños Guelaguetza, inauguró tres aulas para el beneficio de la educación de esta junta auxiliar, las cuales tuvieron una inversión de más de 1,000,000 pesos. Gracias a todo el trabajo que se hizo en conjunto, es como el día de hoy estamos ya por inaugurar estas tres aulas. Son tres aulas tipo C, de acuerdo a lo que marca el CAPSE. Acá tengo incluso el monto de la inversión. La inversión al final respecto de estas aulas fue de 1,147,783 pesos. Más de 1,400,000 pesos, casi 1,500,000 pesos. Pero la buena noticia para Texcac, la buena noticia para todo el municipio de Huejotzingo, no solamente es una inversión de 1,000,000, casi 500,000 pesos, 1,470,000 pesos. La buena noticia no solamente es que en unos minutos más nos vamos a trasladar aquí con el director de la Escuela Telesecundaria de Santa María Tesca, con el personal docente que les acompaña, y vamos a inaugurar otras dos aulas tipo regional C para Santa María Tesca. La buena noticia no queda ahí. La buena noticia no solamente pasa por la adquisición de un terreno de un bachillerato que esperó por más de 12 años fuera comprado. Y no queda ahí nada más las buenas noticias para Tesca y para todo el municipio. Decía de manera puntual y con gran veracidad el presidente auxiliar de aquí de Tesca. Algunas personas generaron algunos comentarios, siempre son los menos. Algunas personas incluso generaron controversia e incluso dijeron algo en contra de la construcción de espacios educativos de Atesca y en contra de la adquisición de un predio que por más de 12 años había estado esperando. Sin embargo, quienes dudan o quienes duden todavía de que invertir en la educación es la mejor inversión que puede hacer tanto una institución pública como una institución privada, el claro ejemplo es el avance, el entusiasmo y la inteligencia y la preparación
porque aquí lo han preparado adecuadamente, de Jesús Eduardo. Ahí está la prueba máxima que tenemos para estar ya firmes en la decisión y en la visión de continuar reinvirtiendo a la educación. Jesús Eduardo es un ejemplo de que la educación es lo mejor que podemos hacer como sociedad Huejotzinga y como sociedad de Atesca para nuestros hijos, para los pequeños, para los adolescentes, para los jóvenes y también, por qué no decirlo, para los adultos que están decididos a emprender sus estudios a través de la institución de educación para los adultos. Porque nunca es tarde para estudiar y nunca es tarde para educarnos. Y la noticia que les traigo es que este ayuntamiento en el 2015, en el 2016, en el 2017 y en nuestro último año, primero Dios, de gestión que va a ser el 2018, le seguiremos invirtiendo más que a todo en primera instancia la educación. Por otro lado, continuando con una nota más, entrega edil de Huejotzingo, 2 aulas en la telesecundaria de Santa María Texcac. Continuando con su gira de trabajo de este martes por la Junta Auxiliar de Santa María Texcac, perteneciente al municipio de Huejotzingo, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez hizo entrega también de 2 aulas a la telesecundaria José Vasconcelos, en donde anunció una inversión histórica para la educación y otros rubros para Huejotzingo de más de 480 millones de pesos en lo que va pues de su administración, que por supuesto son o han sido menos de 11 meses. Quiero decirles que la inversión lograda en tan solo 10 meses y medio que tuvimos como ayuntamiento del 15 de febrero al 31 de diciembre es una inversión que logramos gracias al apoyo del Cabildo, gracias al apoyo de los directores, del secretario general del ayuntamiento, gracias al apoyo del gobierno del estado que encabeza el doctor Rafael Moreno Valle y el gobierno de la república que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, de más de 480 millones de pesos para el municipio de Huejotzingo. Hospital general, arco de seguridad, rehabilitación integral del centro escolar de Huejotzingo, profesor Enrique Martínez Márquez, aulas en la telesecundaria José Vasconcelos, aulas en el Guelaguetza, aulas en otra secundaria del mismo nombre, aquí muy cerca, aulas también en la Lázaro Cárdenas, anexos sanitarios también en algunas escuelas, calles de concreto hidráulico, calles de adoquín, por supuesto también apoyos para todo el alumbrado público de todas las juntas auxiliares y de la cabecera municipal, más de 480 millones de pesos invertidos. Dentro del mismo evento, Morales Álvarez también aprovechó para invitar a la comunidad de Santa María Texcac a lo que será su primer informe de gobierno, el cual se estará realizando el próximo lunes 9 de febrero a las 3 de la tarde en la Unidad Deportiva San Miguel. El lugar va a ser precisamente parte de esa inversión en donde se llevará a cabo el primer informe de gobierno, la primera unidad deportiva en la historia de los Huejotzingos, Unidad Deportiva San Miguel. 4 canchas de usos múltiples, una cortapista de 1.100 metros y la primera cancha de fútbol soccer de pasto sintético en la historia del municipio de Huejotzingo, la cual pongo a su disposición. Donde pueden ir a visitar la cancha de fútbol soccer y jugarse un partidito niños de la telesecundaria que estamos con ellos. La primera cancha de fútbol soccer de pasto sintético en Huejotzingo. Muy bien, ahí tiene usted la invitación por parte del presidente del municipio de Huejotzingo respecto a lo que será su primer informe de gobierno y por supuesto también aquí dentro de este espacio informativo de Noticias al Día estaremos dando a conocer pues no solamente las actividades
que realice o que dé a conocer a través de lo que es el primer informe de gobierno dentro del municipio y por supuesto en lo que corresponde a Carlos Alberto Morales Álvarez, sino también de algunos otros municipios, por supuesto de lo que conforman, de los que conforman el Distrito 8 con cabecera en San Andrés Cholula. Así es que, pues bueno, por aquí le estaremos dando a conocer más de las actividades de los presidentes municipales dentro, pues prácticamente de este primer año de gobierno, que muchos seguramente ya están preparando su primer informe. Así es que siga cada una de nuestras emisiones de este espacio informativo, porque aquí le estaremos dando a conocer también toda esa información. Y de esta manera nosotros concluimos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Por supuesto, ya hoy, del día de hoy, miércoles 4 de febrero, y por supuesto que también nos vamos, no sin antes darles a conocer el video del día, el cual pues tiene que ver, si a lo mejor muchos lo habrán pues escuchado, lo habrán visto a través de las diferentes redes sociales, pues bueno, nosotros también aquí dentro de este espacio informativo se lo estaremos dando a conocer, y es que pues bueno, es el último o la última acción por parte del presidente de este país, Enrique Peña Nieto, y es que bueno, pues seguramente, como ya les comentaba hace unos momentos, habrán visto, habrán escuchado a través de las redes sociales, pues sobre su última acción un tanto pues tal vez chusca, en el cual pues bueno, Enrique Peña Nieto al finalizar un discurso pues mencionó que ya sabía que pues los presentes ya no aplauden. Así es que pues si no lo ha visto, aquí nosotros se lo presentamos. Este es el video del día con nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Y propositiva que hoy afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplauden. Hará uso de la palabra el vocero. Gracias. Ya sé que no aplauden. Gracias. Ya sé que no aplauden. Con este video del día nosotros finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, y por supuesto le hago la invitación para que nos siga en cada una de las emisiones los días lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal, en donde, ya lo sabe, le estaremos dando a conocer la información más relevante que se genere dentro de algunos de los municipios que conforman los distritos 7 y 8, así como de aquellos lugares, aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal, hablando concretamente de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, y por supuesto también dentro de lo que es lo general para aquel estado, aquellas comunidades, quienes no solamente nos siguen a través de la señal de este canal, sino dentro de las diferentes redes sociales. Y por supuesto, si usted gusta también, pues aquí se las hago saber, puede seguirnos en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Ahí usted podrá conocer también toda la información y ver las veces que usted requiera las emisiones que aquí dentro de este canal le damos a conocer. Así es que ya lo sabe, siempre es mejor ver y escuchar que solamente escuchar. Por ello lo invito a que siga nuestra siguiente emisión el próximo viernes a las 9 de la noche por este canal, para que conozca pues las imágenes de aquellos sucesos que se van generando dentro de algunos de los municipios, de los cuales pues bueno, ya les he mencionado que aquí pues le damos a conocer la información. Además, no olvide que también le estaremos dando a conocer también más actividad dentro de lo que es el Comité del Carnaval de Huautzingo 2015, el cual, pues bueno, se estará realizando ya dentro de los cuatro días grandes de fiesta, que serán el 14, 15, 16 y 17 de febrero, para que, bueno, pues usted no se pierda de esta gran fiesta, la única y original de todo el estado de Puebla y, por supuesto, también de todo el país. Aquí es, nosotros le estaremos dando a conocer los detalles del próximo Carnaval de Huautzingo 2015. Pásenlo muy bien, mi nombre es Omar García. Esto ha sido todo por hoy, espero haya tenido un gran día miércoles y por supuesto pase un excelente día jueves. Pásela muy bien, gracias por el favor de su atención.